Hola a todas, bienvenidas a un nuevo video tutorial. Soy Pamela y estás en mi rincón del tejido. En esta oportunidad voy a enseñarles a tejer este hermoso vestido para bebé de 1 a 3 meses de edad. Es un vestido que queda súper bonito, a mí en lo personal me gustó muchísimo. Los colores, la combinación del rosa con el azul queda muy bonito. Además la puntada que lleva en la parte de abajo en el faldón también se ve espectacular. Tiene estos puntos puff que yo se los voy a enseñar para la que no sepa. Y en la parte de abajo termina con una orilla con puntos picot, ahí ven. Que también estos puntos picot también va en la parte por dentro en el faldón. La aplicación, como ustedes ven aquí, una rosa. Si ustedes gustan, yo no la pegué para que puedan apreciarlo con la flor o sin ella. Así queda sin la flor. Espero en alguna transmisión en vivo, me dejan en los comentarios abajo que les gustaría que les enseñe a tejer esta rosa. Queda súper bonita. Ahí ven, así las hojas y la parte de arriba. La puntada en el canesú queda bastante bonito, estos cuadraditos, estos adornos. Aquí también la parte del medio tiene abanicos. Queda bastante bonito. Aquí también esta aplicación que le coloqué en la manga, estos vuelos o vuelitos, que también va con abanicos. ¿Ven? Que va sobresalido ahí. En las dos partes queda bonito, miren. Este vestido quedó maravilloso, a mí me encanta, nunca había tejido así la parte de la manga, a mí lo personal me gustó mucho. No tiene botones como ustedes pueden apreciar, yo las invito a tejerlo. A continuación vamos a ir al paso a paso y antes las dejo invitadas a compartir este video con sus amigas en sus redes sociales y la que no está suscrita, háganlo, suscríbanse aquí a mi rincón del tejido. Van a aprender muchos vestidos y ustedes pueden ver, hay muchos tutoriales que son fáciles de hacer y espero que les guste. Vamos a ir ahora al paso a paso. Para el vestido utilicé los dos colores rosa y azul, un azul eléctrico, algodón de un grosor de 3 milímetros. También usé un ganchillo 3.0, marcadores, una tijera. Tengan siempre a mano también su cinta métrica, tienen que tener las medidas. La flor, aquí yo les muestro esta flor que no está en el video, pero la que guste, si mayoría gana, les voy a enseñar en una transmisión en vivo hacer esta flor. Yo usé también el azul eléctrico y verde, el verde que es para las hojitas, que es más finito, que es acrílico. Esos son los materiales del vestido. Con el hilo rosa pálido y un ganchillo 3.0 milímetros vamos a comenzar a tejer nuestras cadenas. Lo vamos a hacer por la parte del cuello, ese es el comienzo. Este, como es un gancho 3.0, entonces voy a tejer 88 cadenas. Tengo las 88 cadenas que mide 40 centímetros. Vamos a unirlas con un punto deslizado, la primera con la última cadena. Y comenzamos desde ahí a trabajar. Esta es la parte del cuello. Comenzamos. Vamos a hacer la primera hilera. Vamos a tejer 1, 2 y 3 cadenas. Y las siguientes cadenas vamos a ir una a una, tejiendo en cada cadena. Y vamos a seguir tejiendo los puntos altos hasta tejer 15 puntos altos.
tejí los 15 puntos, ahora vamos a hacer un abanico. Vamos a contar 1, 2 y 3. En la tercera cadena tejemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 2 cadenas y 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Entonces un abanico con 6 puntos y 2 cadenas de separación. Ahora vamos a tejer el otro lateral. En este otro lateral vamos a tejer 17 puntos. Entonces tenemos que contar, fíjense, la cadena que está apegada a esta donde hicimos el abanico, no se la salten. Tienen que tenerla en cuenta, esta que está aquí, ese lacito que se ve. Entonces cuentan 1, 2 y 3. Y ahí vamos a empezar tejiendo el punto alto hasta tener 17. 2, 3, 4 y así hasta completar los 17 puntos altos. Tejí los 17 puntos y tenemos que repetir nuevamente el abanico. Entonces cuentan 1, 2 y 3 y hacen el abanico, ¿ya? Así hay que formar los 4 lados. Entonces siguen así hasta formar este cuadrado. 17, 17, 17. Aquí como tejimos 15 puntos, tenemos que terminar con 2 puntos altos y cerrar la hilera. Finalicé la primera hilera, aquí deslicé en la tercera cadena. Hay que tejer los 2 últimos puntos y luego cerrar. Vamos ahora a hacer la segunda hilera. Vamos a tejer 3 cadenas, el primer punto alto y luego vamos al siguiente. Tejemos un segundo punto alto. Tenemos 2 y vamos a hacer ahora una cadena de separación. Vamos a saltar un punto, al siguiente tejemos un punto alto, siguiente punto alto y aquí vamos a saltar un punto. Al siguiente vamos a tejer un abanico, vamos a hacer 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Y vamos a hacer ahora, saltamos un punto, al siguiente volvemos a tejer 1 y 2 puntos altos, una cadena, tenemos que repetir de aquí ahora hacia acá, una cadena, saltamos un punto, al siguiente vamos a tejer 1, 2, 3, y en el último punto, antes del abanico, vamos a tejer 2 puntos altos. 1 y 2. Sí. Aquí en el abanico repetimos el mismo abanico. O sea, tejemos 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. 1, 2 y 3. ¿Ven? Así. Entonces, esto lo hay que repetir en los 4 lados. Aquí, en el primer punto, al lado del abanico, siempre los puntos que están a los lados del abanico, tenemos que tejer 2 puntos. Entonces, aquí hacemos 2 puntos, 1 y 2. Tejemos en el siguiente un punto, en el siguiente un punto y ahora vamos a tejer una cadena, saltamos un punto, al siguiente vamos a tejer 2 puntos altos, 1 y 2 y aquí saltamos 1 y al siguiente tejo el abanico. El abanico que hicimos en el medio, este. Entonces hago 2 puntos altos,
una cadena y dos puntos altos. 1 y 2. Y así hay que repetir la hilera, ¿ven? Entonces, desde aquí vuelven a repetir lo mismo acá. Y luego lo que hicimos acá lo vuelven a repetir. Entonces, así van a completar los cuatro lados. Entonces, este primer punto que está al lado del abanico, vamos a tejer dos puntos juntos. 1 y 2. Y acá tenemos que repetir. Vamos en el siguiente punto, tejemos 1, siguiente 2, siguiente 3. Una cadena de separación, saltamos un punto, al siguiente tejo un punto y al siguiente un punto. En así. Entonces ahora vamos a saltar un punto de base y al siguiente vamos a tejer un abanico. Este abanico lo vamos a hacer con dos puntos altos, una cadena y dos puntos altos ahí mismo. 1 y 2. ¿Vale? ¿Ven? Entonces saltamos un punto, al siguiente vuelvo a tejer dos puntos altos, 1 y siguiente 2, cadena y vuelvo a repetir, recuerden, hay que saltarse un punto, al siguiente tejen 1, 2, 3 y en el último punto al lado del abanico hacen los dos puntos juntos, 1 y 2. ¿Ven? Así. Entonces este lado tiene que repetirse igual en todos los lados. Aquí hay que finalizar con los, voy a finalizar con ustedes, pero acá tenemos que, nos falta completar con los dos puntos juntos y uno luego uno solo. ¿Ya? Entonces así vamos a trabajar toda la vuelta. Finalicé la hilera, aquí les voy a mostrar, hice los dos puntos juntos, luego hice un punto alto y deslicé en la cadena para cerrar así esta segunda hilera. La siguiente vamos a tejer todo de puntos altos, sin hacer espacios, sin cadenas de separación. Entonces un punto en cada punto que fuimos tejiendo anteriormente, incluyendo la cadena de separación que también la vamos a tejer, un punto en cada punto. Aquí vamos a tejer nuevamente el abanico. Entonces hacemos los dos puntos altos, 1 y 2, una cadena y dos puntos altos. En todas las hileras vamos a ir tejiendo este abanico. Y luego vamos acá a los puntos, un punto en cada punto, vamos a completar así esta vuelta, la tercera, y para la siguiente estoy de vuelta con ustedes. Finalicé la hilera 3, aquí les muestro de cerca cómo quedó. Vamos ahora a comenzar con la hilera 4. Vamos a tejer 3 cadenas, un punto alto y seguimos tejiendo un punto alto. Acá nos toca tejer una cadena de separación y nos saltamos un punto y al siguiente un punto alto. Tenemos que hacer el hoyito que se forma así, igual de la misma línea. Entonces aquí sobre el punto alto la cadena de separación y así en las siguientes hileras. Vamos a hacer el siguiente punto alto y acá nos toca tejer el abanico. Entonces hacemos dos puntos altos, una cadena y dos puntos altos.
esto sigue igual. Ahora vamos a hacer nuevamente aquí un punto alto, segundo punto alto, y acá tenemos el espacio que hicimos anteriormente. Entonces nos toca tejer una cadena, saltamos un punto y al siguiente el punto alto. Se fijan así. Y aquí nuevamente vamos a hacer un punto alto, seguimos tejiendo punto alto y en el último punto, al lado del abanico, tejemos los dos puntos. Aquí los dos puntos. Y ven, y acá nos toca tejer el abanico de la esquina. Entonces, como les digo, esta hilera tenemos que repetirla igual que lo hicimos anteriormente en la hilera 2, ¿ya? Igual, exactamente igual, solo que estamos agregando aquí en esta parte más puntos porque estamos aumentando los últimos, los dos puntos, ¿ya? Pero aquí siguen los cuadritos y así, ¿ya? Así hasta completar toda la hilera. Terminé la hilera 4 y la hilera 5 la vamos a tejer solo con puntos altos, igual que la hilera 3, ¿ya? Solo puntos altos, recuerden que en la cadena también punto alto y así van a completar toda la hilera. Subimos siempre con las tres cadenas y un punto alto en cada punto de la hilera anterior. Solo puntos altos. Finalicé la quinta hilera y acá deslizando en la cadena el cierre. La siguiente hilera vamos a tejerla con los cuadraditos. Vamos a empezar tejiendo tres cadenas, un punto alto y seguimos los siguientes puntos. Luego de hacer el segundo punto, vamos a hacer una cadena de separación. Vamos a tejer los dos siguientes puntos. Aquí saltamos uno, al siguiente hacemos un punto, siguiente un punto. Y ahora vamos a tejer el abanico, el mismo abanico. Ahí está el abanico de cuatro puntos altos. Ahora vamos a tejer dos puntos, uno y dos. Tejemos una cadena de separación, saltamos un punto al siguiente, vamos a tejer cuatro puntos altos. Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro puntos altos. Una cadena de separación, saltamos un punto al siguiente, vamos a tejer uno, siguiente dos y el último punto tejemos dos puntos juntos, uno y dos. Y acá repetimos el abanico, los seis puntos con las dos cadenas de separación. Ahí está el abanico. Y acá en esta otra lateral tenemos que repetir lo mismo. Entonces comenzamos tejiendo dos puntos, uno y dos, dos puntos juntos. Los siguientes tejemos uno, siguiente dos, siguiente una cadena de separación, saltamos un punto, al siguiente vamos a tejer dos puntos, uno y dos, y así ustedes van a repetir, ¿ya? Entonces luego de hacer los dos puntos tienen que volver a tejer aquí otro punto más, son cuatro, tres y cuatro, porque estamos repitiendo lo mismo que hicimos aquí, ¿ya? Entonces luego los cuatro puntos, una cadena, saltamos uno, al siguiente los dos puntos. Y así ustedes repiten entonces los cuatro lados iguales. Ahí ya. Entonces tienen que lo que hicimos acá, lo repiten todo el contorno. Y nos vemos a continuación para la siguiente hilera. Finalicé la hilera 1, 2, 3, 4, 5, 6. La hilera 7 la vamos a tejer solo con puntos altos. ¿Ya? Recuerden que estamos intercalando
solo puntos altos y los cuadraditos. Entonces, en la hilera de los puntos altos van a tejer hasta aquí. Aquí sigo con ustedes. He llegado a la sisa. Aquí es donde vamos a hacer lo siguiente. En este punto alto que está al lado del abanico, vamos a tejer solo un punto. Y luego vamos a tejer tres puntos que corresponde al abanico. 1, 2 y 3. Y así vamos a unir la sisa. Tenemos los tres puntos. Dentro del abanico vamos a tejer un punto. Y ahora vamos a unir, vamos a dar la vuelta con el otro lado, así que quede así la manguita. Ahí fíjense, así. Entonces vuelvo a tejer dentro del abanico un punto alto y sigo tejiendo ahora un punto sobre los puntos altos del abanico. Y vamos a ir haciendo lo mismo. Un punto sobre los puntos anteriores, uno a uno, lo mismo que hicimos acá, exactamente igual. Entonces tejemos, tenemos que repetir también el abanico. Bueno, aquí hacemos en el espacio los puntos altos, punto, y así vamos a repetir. Entonces un punto sobre los puntos, llegan aquí al abanico. Y luego nuevamente aquí van a tejer solo un punto. Luego tejen 1, 1 y 1, un punto sobre cada punto. Luego hacen un punto alto dentro del espacio y lo vuelven a unir con la otra sisa aquí, tejiendo nuevamente un punto. Y luego un punto en cada punto de base hasta finalizar, hasta terminar. Ya tienen que repetir lo mismo que hice yo aquí. Esto lo repiten ustedes acá. Bien, bueno, las veo a continuación para la siguiente hilera. Finalicé la vuelta y ahí quedó cerrado esta parte del canesú. Les voy a dar las medidas en el brazo. Tiene desde el hombro hasta donde hicimos el cierre, tiene casi 10 centímetros, o sea 9 y medio, ya, que es lo que necesitamos para esta talla. ¿Ya? Es así, entonces, que no quede muy grande ni tan angostito. La idea es que esto no quede apegado a la axila. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a hacer la siguiente hilera. Con este mismo color vamos a hacer solo puntos altos. Tengo acá un total en puntos. Lo que voy a hacer ahora a continuación van a ser 72 puntos. Y vamos a hacer dos disminuciones porque no vamos a tejer el abanico. Ya vamos a tejer solamente puntos altos. Entonces vamos a comenzar tejiendo las tres cadenas. Este es un adorno, lo que te hicimos aquí en el abanico. Por lo tanto, ya no lo vamos a tejer. Vamos a tejer solamente puntos altos. Vamos a ir uno a uno. Y aquí en el abanico vamos a tejer sobre el abanico, sobre los puntos del abanico, haciendo un punto. Dentro del espacio tenemos una cadena, tejemos un punto alto, luego tenemos los otros dos puntos y así vamos a ir tejiendo uno a uno. Vamos a tejer hasta llegar aquí donde yo voy a tejer con ustedes porque vamos a hacer una disminución. Aquí llegué a la sisa, entonces aquí justo en donde tengo estos dos puntos, este y el del otro lado, vamos a hacer la disminución. O sea, este punto vamos a hacer un punto alto a medio tejer, vamos a hacer el siguiente punto alto a medio tejer y lo vamos a unir y así nos queda solo un punto. Y luego seguimos tejiendo igual uno a uno y tenemos que
repetir lo mismo, ¿ya? Van a hacer lo mismo acá, van a seguir trabajando uno a uno. Recuerden que aquí se teje uno, 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 o sea, son 5 puntos los que hay que tejer acá. Siguen acá y luego vuelven a repetir. Este punto y este punto lo van a unir, ya, haciendo solo uno, y luego finalizan acá. Finalicé la hilera 8 con los puntos altos. Vamos a hacer ahora una siguiente hilera donde vamos a trabajar con puntos altos y una cadena de separación. En total tengo aquí 72 puntos. Con las dos disminuciones tenía 74, quedó un 72. La idea es que lo dejen con número par, porque las hileras siguientes los vamos a hacer con número par y justamente vamos a trabajar con puntos cruzados más adelante, y para eso se necesita trabajar de dos en dos. Pero en esta hilera vamos a hacer el pasacinta y lo vamos a trabajar con 4 cadenas. Comenzamos 2, 3 y 4. Y vamos a trabajar con puntos altos pero alargados. Eso quiere decir que vamos a soltar un punto que corresponde a la cadena, vamos al siguiente y vamos a hacer el punto alto alargado. O sea, ahí lo sacamos así, ahí, y cierro. Una cadena y vuelvo a repetir. Salto un punto, al siguiente vuelvo a trabajar, punto alargado. Ahí, ¿ya? Entonces así va a quedar más larguito y van a poder ustedes colocar una cinta. En el caso que ustedes no quieran tejer este pasacinta porque no les gusta, bueno, no lo hagan esta hilera, sino que se la saltan y van a la siguiente, donde voy a estar con ustedes para trabajar el punto cruzado. Entonces ahí, ahí. Así vamos a trabajar toda esta vuelta con estos puntos y las veo a continuación. Finalicé la vuelta y aquí deslicé en la tercera cadena. Recuerden que hay que dejar una cadena libre. Vamos a cortar el hilo, vamos a trabajar ahora con el siguiente color. Yo voy a trabajar con el azul. Ustedes con el color que estén usando como segundo color. Y acá tengo este azul. Vamos a unir el otro color. Voy a ir aquí donde tengo, donde corté el hilo, al punto alto anterior. En ese punto voy a enganchar este hilo y voy a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Un punto alto y una cadena de separación. Vamos aquí al espacio anterior y vamos a hacer un punto alto. Ahí ven, entonces así nos queda cruzado. Vamos ahora al siguiente. Tengo aquí este espacio y luego el punto alto. Sobre ese punto alto voy a tejer un punto alto, una cadena. Y en el espacio que dejamos libre sin tejer, vamos a hacer el punto alto. Y así vamos a ir trabajando estos puntos cruzados, ¿ya? Entonces, espacio, punto alto. Sobre el punto alto, un punto, cadena, y en el espacio anterior, punto alto. Trabajé en este punto alto, voy al espacio, lo salto, voy al punto alto. Dejo un punto y en el espacio anterior, punto alto. Espacio, punto, punto alto, cadena, espacio sin tejer anterior, punto alto. Y así vamos a dar vuelta toda la hilera. Voy a finalizar deslizando en la tercera cadena, dejando una cadena sin tejer y cierro. Y voy a cortar el hilo. Vamos a comenzar ahora a trabajar con el mismo color que iniciamos. Vamos a trabajar ahora la parte del faldón. El punto que vamos a colocar a continuación o que vamos a tejer es múltiplo de 8. Tengo aquí 36x
O sea, contando aquí en cada uno de estos espacios donde está la cadena, cuento 1, 2, 3, 4, 5, así da 36. Entonces tenemos que hacer 144 puntos. Como tengo 36, vamos a hacer lo siguiente. Dentro de cada uno de estos espacios, primero que nada, vamos a unir. Yo lo voy a hacer con un gancho 3.5 milímetros. Voy a colocar anteriormente esto, lo tejí con 3.0. Ahora lo voy a tejer con 3.5 para que la falda quede más suelta. Entonces voy a empezar tejiendo tres cadenas que corresponde a un punto alto. Y dentro de cada uno de estos espacios vamos a hacer 3 puntos altos. En el fondo vamos a tejer 4, pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Tejo los 3 puntos y luego aquí salto este punto alto y voy al siguiente de la otra X y en ese punto alto voy a hacer un punto. Dentro de la X o de la cadena de separación voy a tejer 3 puntos. 1, 2 y 3. Salto este punto, voy al siguiente y tejo sobre ese punto un punto. Y en el espacio tejo 3 puntos. Entonces así estoy tejiendo 4 por cada X. Y el multiplicar 36 por 4 nos da 144 puntos, que es lo que necesito para la siguiente puntada, que es múltiplo de 8. Entonces recuerden, voy aquí a la siguiente X, sobre el punto alto un punto y en el espacio 3 puntos. 1, 2 y 3. Y así vamos a completar la vuelta hasta finalizarla y con los 144 puntos para luego hacer la segunda vuelta. Ya esto lo vamos a tomar como primera hilera, a la siguiente lo vamos a tomar como segunda hilera, ¿ya? Entonces nos vemos a continuación. Voy a finalizar la hilera, ya hice un punto alto sobre el punto y ahora voy a deslizar aquí en la tercera cadena. Entonces así cierro y termino esta hilera base. Vamos a comenzar con la primera hilera del punto. Esta hilera base, ahora es la primera hilera. Vamos a tejer tres cadenas y ahí mismo voy a hacer un punto puff. Se cuento una lazada y cuento 1 y 2 y cierro y cierro. Tejo dos cadenas y ahora voy a contar a partir del siguiente punto. Este es el siguiente, 1, 2, 3 y 4. Ahí voy a tejer una V donde hago un punto alto, dos cadenas y un punto alto, dos cadenas de separación y nuevamente cuento 1, 2, 3 y 4. Ahí voy a tejer dos puntos puff, entonces hago lazada y cuento 1 y 2 y cierro, cierro, dos cadenas y repito 1 y 2, cierro y cierro, dos cadenas de separación y tejo de nuevo la V, 1, 2, 3 y 4, un punto alto, dos cadenas y un punto alto. Entonces la secuencia es cada 4 puntos se teje un motivo diferente, una V y los puntos puff. Siempre aquí separado entre cada motivo con dos cadenas. Las veo a continuación. Voy a terminar la vuelta aquí
Entonces me falta hacer el otro punto puff. Lo hago acá, donde comencé a hacer el primer punto puff. Ahí dejo uno y dos, cierro, dejo dos cadenas y luego tengo que terminar aquí sobre este otro punto. Entonces ahí deslizo y así termino esta hilera, quedando ahí los dos puntos puff. Vamos a continuar con la segunda hilera. La segunda hilera voy a comenzar tejiendo 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, un punto alto y 2 cadenas de separación. Dentro de este espacio voy a tejer un punto puff, 1 y 2, cierro y aquí tenemos que finalizar luego con otro punto puff y deslizar en la cadena. Entonces ahora aquí sin cadenas de separación vamos ahora a la V dentro del espacio, voy a tejer 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4 y 5, sin cadenas de separación vamos aquí en la parte central y vamos a hacer los dos puntos puff, 1, 2, cierro y cierro, 2 cadenas y nuevamente 1 y 2, cierro y cierro, sin cadenas de separación voy aquí y tejo 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y así vamos a repetir esta secuencia de puntos en toda la hilera. Yo termino aquí con ustedes. Voy a terminar esta hilera 2 y aquí dentro de este espacio me toca hacer el punto puff. Entonces hago 1 y 2, cierro, cierro y acá 1, 2 y 3, cierro la tercera cadena. Así finalicé esta vuelta. Comienzo con la tercera hilera. Vamos a deslizar una cadena más y ahí subo con 1, 2 y 3 cadenas y aquí dentro de este espacio trabajo con el punto puff. Cierro y cierro. Después, para finalizar, tenemos que hacer otro punto puff dentro del espacio. Aquí vamos a los 5 puntos altos. En el primer punto voy a hacer un punto alto, 3 cadenas de subida, vamos a hacer un punto picot y vamos a enganchar ahí una lazada, tomo la segunda y cierro y así formo un punto picot. Voy al segundo punto, un punto alto, voy al tercer punto, punto alto, voy al cuarto punto, punto alto y en el último hago un punto alto, 1, 2 y 3 cadenas y formo el punto picot, tomo las dos lazadas y cierro. Y acá vuelvo a tejer los dos puntos puff, 1 y 2, cierro y cierro, 1 y 2 cadenas, formo punto picot, 1 y 2, cierro y cierro. Y voy a repetir nuevamente los 5 puntos, dejo el primer punto, un punto alto, y tejo 3 cadenas, 1, 2 y 3 y formo el punto picot, dejo los siguientes 3 puntos, 1, 2
3. Y ahora en el cuarto punto, punto alto, 3 cadenas y formo el picot. Y así vamos a trabajar toda la hilera.